Muy buen mediodía para todos. Nos encontramos aquí nuevamente en el Club de Golf para celebrar el Día del Exportador. Con la consigna que nos convoca este año, caminando junto al empresario exportador. Y es una ocasión para celebrar especialmente aniversarios destacados, aniversarios que aluden a ricas y vastas historias y también a renovaciones permanentes. Vamos a invitar, para introducir la actividad de hoy, a los representantes de las siguientes empresas que celebran este año 2011 realmente muchas décadas de actividad. Por un lado, American Chemical, sociedad anónima, que está celebrando sus 50 años, su 50 aniversario. Vamos a invitar a continuación a sus representantes. La Unión de Exportadores les va a realizar un obsequio recordatorio por esta celebración. Lo mismo para las autoridades de Remers, sociedad anónima, que también cumple 50 años. Y asimismo, convocamos a las autoridades del Banco de Seguros del Estado, que está celebrando 100 años de actividad en el país. Como lo decimos, historias destacadas, historias largas y que hablan de una renovación permanente y de un futuro sin dudas auspicioso. Vamos a invitar al presidente de la Unión de Exportadores, Alejandro Zurowski, a hacer entrega de los obsequios que la gremial tiene planteados para estas empresas. Aplauso especial me piden aquí para Walter Rodríguez, las autoridades de American Chemical. Bien, las autoridades de Roemers han recibido un nuevo premio a artistas nacionales, pintura nacional, como recordatorio de estos 50 años, y a continuación le entregamos también una hermosa pintura a los representantes del Banco de Seguros del Estado. Vamos a darle la palabra a continuación al presidente de la Unión de Exportadores del Uruguay, Alejandro Zurowski. Bueno, señor vicepresidente de la República, señores ministros, autoridades del Banco Central del Uruguay, de otros organismos del Estado, representantes de embajadas, organismos internacionales, cámaras, gremiales, empresarios, periodistas, amigas y amigos. En nombre de la Unión de Exportadores del Uruguay, les doy la más cálida bienvenida a nuestra celebración anual del Día de la Exportación, en nuestro 44 aniversario. Una vez más, este festejo nos encuentra en un contexto internacional propicio para la exportación. La demanda por productos que Uruguay exporta sigue siendo dinámica y los precios convenientes. En 2010 alcanzamos un récord histórico en las cifras de exportación, con lo cual logramos 8 años de crecimiento en montos exportados, con la única excepción de la leve caída del 2009. En los primeros 5 meses de este año, las ventas al exterior de bienes acumulan un aumento del 23% respecto al mismo periodo del año 2010. De seguir así, seguramente que se pueda conseguir un nuevo máximo en 2011. Esto nos llena de satisfacción,
ya que el país ha avanzado a pesar de la crisis financiera que sigue azotando duramente a los países europeos y de lo cual no se ha logrado recuperar Estados Unidos. En tanto, Uruguay ha diversificado mercados y ha logrado mantener un crecimiento destacado en un mundo que se torna cada vez más competitivo. Sin embargo, hay que tener cuidado al examinar los números. Si bien las ventas al exterior medidas en dólares aumentan, las exportaciones en varios sectores están cayendo medidas en volumen físico. De hecho, 10 de los principales 20 rubros de exportación registran descensos en el volumen físico exportado en los primeros 5 meses del año. De estos, son 5 sectores que se ubican en los primeros 10, siendo carne, cereales, lana, plástico y cueros. Esta es una señal muy importante de alerta que los actuales niveles de precios no permiten ver con claridad. Por otra parte, al mismo tiempo que aumentan los montos exportados, también lo hacen los costos medidos en dólares, lo que implica que el incremento de las exportaciones no necesariamente es sinónimo de mayor rentabilidad. Este aumento de los costos es una de las principales preocupaciones del sector exportador y responde a que el tipo de cambio en relación al dólar viene experimentando una fuerte baja. Solamente en lo que va del año acumula un descenso del 8% y también responde a que las tarifas, salarios, aportes patronales y otros precios internos han registrado incrementos importantes, más aún si se expresan en dólares. En este sentido, no nos parece acertado el posible aumento de las tarifas portuarias que ha trascendido en las últimas horas. Ambos fenómenos, el aumento de costos y la caída del dólar, se conjugan en un descenso del tipo de cambio real, que se viene gestando desde hace varios años. La leve recuperación del mes pasado no compensa la contracción de más de 20%. El año pasado, en este mismo ámbito, destacábamos el apoyo del gobierno a la actividad exportadora, al apuntar al fortalecimiento del dólar, en la búsqueda del nivel más alto posible de tipo de cambio, sin descuidar las metas de inflación. Pero hoy el dólar se encuentra en el nivel más bajo desde el año 2002, casi en los valores previos a la crisis financiera. Consideramos correcto combatir la inflación y creemos que las autoridades están dando batalla en ese sentido. Sin embargo, si el combate se realiza principalmente desde la política monetaria, el tipo de cambio termina cargando con la mayor parte y allí los exportadores somos los principales perjudicados. Desde la Unión de Exportadores del Uruguay, creemos que la política fiscal debe acompañar con mayor determinación la política monetaria. Es necesario mejorar la calidad del gasto público de forma de poder reducir el monto gastado y de esa manera evitar que esto se traduzca en mayores presiones inflacionarias. A su vez, los aumentos salariales deberían estar basados en productividad y no en inflación pasada o esperada. De otra forma, no se podrá corregir la evolución de los precios. Cuando hablamos del apoyo de las políticas públicas a la exportación, es porque ya estamos trabajando a la interna del sector privado para poder competir y ser rentables. Exportar es sinónimo de un constante desafío de ser los mejores, de innovar y de seguir los cambios tecnológicos de cerca. Sin duda que reconocemos los esfuerzos realizados desde el sector público en relación a las misiones con altos jerarcas de gobierno en destinos claves para nuestros productos, a la promoción de exportaciones a través de la participación en ferias internacionales y al posicionamiento de la marca país. Son todos aportes en general coordinados por la CIASEX que se suman y que son bienvenidos. Pero no es suficiente, necesitamos más promoción, más presencia internacional y fundamentalmente más acuerdos comerciales. En este sentido, necesitamos mejorar el contexto de negociación multilateral a nivel de la OMC. El escaso avance que ha habido en la relación a la ronda de Doha es una dificultad adicional y tenemos que mejorar nuestra inserción internacional. Vemos que nos estamos quedando atrás en cuanto a acceso a mercados. Nuestros competidores avanzan a alta velocidad, pero nosotros estamos condicionados por el Mercosur, que ha logrado escasos acuerdos en sus 20 años de historia. Necesitamos que el Mercosur funcione como la plataforma para la que fue creado, para potenciarnos entre los países socios y ser más fuertes en relación al resto del mundo. El Mercosur puede ser un instrumento extraordinario, pero debemos ajustar su funcionamiento lo antes posible,
De otra forma, el mundo continuará avanzando hacia bloques y acuerdos comerciales y nosotros nos quedaremos sentados cómodamente en nuestras butacas de espectadores, sin poder beneficiarnos del dinamismo mundial. No podemos permitir que existan trabas y complicaciones a la interna de nuestro bloque, como ha sucedido en varias oportunidades con Argentina y Brasil. Hay que reconocer que dichas dificultades generalmente se logran resolver, pero eso genera incertidumbre y enlentece el comercio. Y también pone en riesgo, por supuesto, la corriente exportadora. Como siempre decimos los exportadores, estamos viviendo permanentemente hacia adelante. Tenemos que adelantarnos a los acontecimientos, porque hoy en muchos casos estamos cerrando los negocios de los próximos 6 meses o un año. Por eso, reconocemos que para algunos sectores ha habido una flexibilización en el régimen de devolución de impuestos y en el de prefinanciación de exportaciones, lo cual valoramos, aunque consideramos insuficiente. Además, debemos indicar que los plazos que se manejan para las renovaciones son demasiado cortos y las mismas tienden a terminar siendo retroactivas, generando incertidumbre. Justamente por esa visión a futuro que tenemos, consideramos que es nuestra obligación alertar sobre lo que se viene. Para hacer negocios hay que estar mirando objetivamente la realidad y entender a tiempo las señales del mercado. El mundo puede ser hoy un lugar favorable para nosotros, pero esto puede ser algo coyuntural. ¿Qué pasa si en los próximos meses cambia de signo la situación internacional, como vaticinan algunos analistas? ¿Qué pasa si caen los precios de los commodities? ¿Qué pasa si China desacelera fuertemente su crecimiento? ¿O si cambia la coyuntura en Brasil? Debemos ser cuidadosos de no hipotecar nuestras posibilidades de futuro. Asumir mayores costos fijos sin saber a ciencia cierta qué sucederá con nuestros precios de exportación no parece ser algo acertado. Tal vez el cambio de signo de la coyuntura internacional no suceda en los próximos meses, pero hay que tener en cuenta que seguramente vaya a ocurrir tarde o temprano. Por todo lo anterior, debemos transformar nuestra inserción internacional a una que minimice los efectos negativos de las coyunturas desfavorables. Tenemos que promover productos innovadores, de calidad y excelencia, que dependan menos de los vaivenes de los precios internacionales. Para lograrlo, hay que trabajar mucho con las empresas, apoyarlas en su desarrollo, en particular a las pymes. Debemos fomentar la innovación, el trabajo con el sector académico y el cuidado del medio ambiente, por mencionar algunos de los aspectos en que estamos trabajando en la Unión de Exportadores. A modo de ejemplo, la semana pasada realizamos aquí mismo el lanzamiento del programa Emprendimientos Corporativos, un programa con fondos BID-FOMIN, del que somos unidad ejecutora. El mismo se propone generar nuevas empresas a partir de empresas ya existentes, fomentar la innovación y el emprendedurismo. Pero no alcanza con los esfuerzos que hagamos para los negocios de hoy. Tenemos que generar también certezas para mediano y largo plazo. Para lograrlas, venimos bregando desde la implementación de la Estrategia Nacional de Exportaciones. Mientras no contemos con instrumentos de este tipo para coordinar mejor el desarrollo de las diferentes áreas públicas o privadas vinculadas al sector exportador, no nos vamos a seguir encontrando con cuellos de botella como lo son actualmente la infraestructura, especialmente carreteras y puertos, y los recursos humanos calificados, entre otros. Y para finalizar estas palabras, desde la Unión de Exportadores queremos transmitir que estamos convencidos que el país tiene un gran futuro por delante. Estamos frente a un mundo lleno de oportunidades que debemos aprovechar. Los países emergentes hemos demostrado que podemos crecer más allá de los vaivenes de los países avanzados. En los próximos años, los países que componen el BRIC, Brasil, Rusia, India y China, serán dentro de los más poderosos del mundo, y 3 de ellos ya figuran entre los principales mercados de Uruguay. Apostemos al sí se puede y caminemos juntos hacia el país próspero que todos queremos. Muchas gracias. Le damos las gracias al presidente de la Unión de Exportadores del Uruguay, Alejandro Surovsky, e invitamos a continuación al presidente del Banco República, el economista Fernando Caloría. Señor Vicepresidente de la República, señor Ministro de Economía, señor Ministro de Industria, señor Presidente del Banco Central, señor Presidente de la Unión de Exportadores,
dirigentes de agremiaciones industriales, exportadores, que al final hoy es su día, subsecretaria de Turismo, que así la veo. Bueno, para el Banco República es un gusto estar presente en esta celebración, que forma parte de un programa que acordamos con la Unión de Exportadores hace ya 5 años y que tiene algunos aspectos que bien vale la pena resaltar para que ustedes comprendan realmente el vínculo, el relacionamiento, la articulación que estamos tratando de procurar entre el sector exportador y el Banco de la República. En primer lugar, decir que en el 2007 encaramos un proceso de discusión de cómo podía ser o cómo podría instrumentarse un apoyo real del Banco República hacia el sector exportador o específicamente hacia la Unión de Exportadores, porque al sector exportador habitualmente el Banco República siempre dispone de mecanismos de promoción. Y entonces firmamos un acuerdo en aquel entonces donde desde los respectivos roles estratégicos de cada uno se trataba justamente de impulsar el desarrollo y la importancia del sector exportador en la economía del país. Y para eso entonces identificamos algunos aspectos que consideramos trascendentes. El primero de ellos era la creación de conocimiento del sector exportador. Entendimos en aquel entonces de que hacía falta más estudio, más, digamos, más vínculo de la academia con el sector exportador para realmente conocer sus impactos, su trascendencia, la significación en la economía del país. En segundo lugar, cambiar el eje de la discusión de la competitividad y llevarlo hacia la innovación como la mejora continua de la competitividad a largo plazo, y entonces apoyar a través de los procesos de innovación, digamos, mejoras en la competitividad del sector exportador. En tercer lugar, veíamos que la articulación entre la universidad, en términos genéricos, la academia y el sector exportador no estaba debidamente profundizado, no estaba debidamente desarrollada. Y era importante, por tanto, acercar a la universidad, al sector de la academia, a lo que era el desarrollo del sector exportador y la importancia del sector exportador en la economía del país. Y a partir de ahí, entonces, con la Unión de Exportadores empezamos a firmar convenios con las distintas universidades para profundizar este relacionamiento, y a partir de esos convenios es que tenemos todos los años un programa académico, un programa anual de investigación y análisis por parte de las distintas universidades de aquellos temas que conjuntamente con la Unión de Exportadores entendemos que son temas trascendentes para que se difundan, para que se investiguen. Y por último, todo un mecanismo de distinguir aquellas empresas y aquellos esfuerzos exportadores que hay en el país, ya sea desde el punto de vista de la innovación, ya sea desde el punto de vista del dinamismo, ya sea desde el punto de vista de la significación exportadora. Entonces, todos esos aspectos que acabo de resaltar son aquellos que nosotros habíamos, conjuntamente con la Unión de Exportadores, destacados como un programa de largo plazo que justamente posicionara al sector exportador como un sector clave en el desarrollo económico del país. Por lo tanto, en este quinto año, solo ratificar que el Banco República está totalmente firme en su posición de desarrollar este tipo de programas, de ayudar al sector exportador en todo lo que es el estudio de la significación del mismo en la economía nacional, y por lo tanto me resta solamente celebrar el desempeño extraordinario de este sector en el ejercicio 2010, marcando un nuevo récord tras récord en los últimos años, y a la espera de que en última instancia la contribución del banco al mismo sea una contribución eficiente a la hora de continuar con este proceso de crecimiento. Así que bueno, feliz día a todos los exportadores, apoyamos el esfuerzo y sepan ustedes que siempre va a estar el Banco de la República apoyando a este sector, entre otras razones porque ahora que tenemos una nueva carta orgánica, en la propia carta orgánica aprobada a fines del 2010, se establece que el desarrollo del sector exportador es una de las misiones del Banco de la República. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente del Banco de la República, economista Fernando Caloia. Vamos a continuación a invitar al presidente del Banco Central.